El Banco Nación está siempre cerca de la gente, ¿no? Y yo creo que a la ciudad, al municipio, esto lo va a hacer engrandecer totalmente, le va a dar más identidad todavía, así que un placer. Nosotros recordemos que el banco en 132 años de historia, solamente tres tuvieron pérdida, que fueron en el 2017, 2018 y 2019. Así que desde ese momento hasta acá, el banco se ha venido recuperando y hoy es un banco solvente que está para dar servicios a la gente. Cuando entró el gobierno de Macri, toda esperanza desapareció, toda esperanza se guardó en una carpeta. No es hablar mal de nadie, sino contar por qué este proceso de 12 años. Con el inicio de este nuevo gobierno, la esperanza volvió a salir adelante. Y se presentó el proyecto rápidamente, también la presencia de Marcelo Costa, que es un gran gestor de Mendoza en el lugar que ocupa en el banco. Lo hablamos y acá estamos, inaugurando una obra increíble que tiene que ver con el desarrollo y el crecimiento sostenido de una región que no para de avanzar. Acá había una casa de adobe a punto de derrumbarse en este lote, una casa grandísima de adobe. Acá no habían veredas, acá no habían cunetas, era prácticamente un edificio que se podía caer en cualquier momento. Hoy tenemos una obra maravillosa y además un banco que tiene un rol y una entidad social que ayuda al crecimiento sostenido de nuestras empresas, de nuestras pymes, pero también que está en la atención de aquellos que más necesitan y que está en una ayuda constante a toda nuestra gente. Banco Nación es una entidad que está fuertemente asociada al sector productivo, sobre todo al sector vitivinícola, que es un sector que en el Valle de Uco es muy fuerte. Siempre el banco es el financiador para lo que es la cosecha. Recordemos que el momento de mayor necesidad de dinero para el productor, para el bodeguero, es el momento de la cosecha, porque se paga semanalmente el valor de la cosecha y para eso se necesita capital de trabajo. En esto es esencial el financiamiento. Si vos no llegás a la cosecha con fondos propios, necesitás ir a un banco a que te preste los fondos necesarios para poder levantar la cosecha. El Banco Nación en esto ha sido fundamental. El año pasado el aporte fue de 3.000 millones de pesos para toda la Argentina, siendo más de 2.000 millones que quedaron en Mendoza, que fueron directamente a capital de trabajo y quedan en Mendoza. Eso es lo interesante. Por eso tener un banco en Vista Flores, que es una zona totalmente productiva, es realmente significativo, importante y necesario.